Este es el día número 2 y pues bueno, vamos a ver lo que se hizo. Pues bueno, por supuesto que vemos lo que es el repellado. No está por supuesto acabado, hay que darle tiempo para que seque y volverle a dar otra pasada. Aquí podemos ver estos detalles. Por supuesto que faltó un poco de material. Y lo que es pues bueno, la instalación también eléctrica se colocó. Y la iluminación, aquí podemos ver. Bueno, ya es cuestión de darle lo que es ponerle estuco para que quede de la misma manera. Y en esta parte, pues bueno, falta que seque. Aquí muy importante, como les comentaba, no hay que colocarle mucho cemento porque se hace un color muy gris, muy oscuro, y acá no es tan oscuro. Igual aquí, estuco, estuco. Y bueno, aquí para la instalación simplemente necesitamos dos cables, ya que va a ser iluminación. Aquí igual pues los detalles. Aquí vemos que se agregó muchísimo cemento, por eso quedó muy gris y era lo que les comentaba. Bueno, esto lo comenté, pero bueno, a veces uno no está para revisar cuánto cemento se le coloca, pero bueno, aquí vemos pues bueno, el detallado de todo esto. Una de las recomendaciones que les quiero compartir es prácticamente para cuando hacen este tipo de detalles que son acabados. Realmente es muy laborioso y se tarda muchísimo tiempo lo que es este tipo de detalles. En este tipo de detalles recomiendo que contraten por trabajo y no por día, ya que por día, pues bueno, bien pueden tardarse una semana. Y si pagas por un tanto, por ejemplo, por todo este trabajo, pagas 2.000 o 3.000 o tal vez un poco más, bueno, te va a convenir al final. Para estos casos en particular, pues lo único que me va a tocar preocuparme, entre comillas, es que todo quede bien y verificar que, pues bueno, todo se esté haciendo de la manera adecuada, tanto instalación como lo que es el aplanado, y al final que quede pues lo más lo mejor, lo más parejo, pues, ya que hay veces que nos tocan muros. Por ejemplo, este tipo de este muro, pues bueno, no está del todo vertical, entonces tiene detalles, y vamos a tratar adecuarnos a este muro y no dejarlo simplemente muy muy pues muy recto aquí, porque se va a ver una gran diferencia entre esto que está recto y entre esto que está pues curvo. Entonces nos adecuamos al muro. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido la información y nos vemos en un siguiente.